mi tío. ¿Estás seguro de querer hacer un botellón aquí? ¿Aquí? Sí, ¿por qué? Por él. Mira, brother, es más fácil que te toque la puta lotería encontrarnos con ese fantoche. Saca esa mierda. ¡Hola, majaderos! ¿Estáis bebiendo hoy? ¿Churrando? Hoy no se churra, se churra los viernes, no el martes. ¡Me cago en su calavera! ¿Pero qué coño? ¡Ha desaparecido! Hola, socios. ¡Será el cabrón! ¿Acaso podéis matar a la luna de un disparo? ¿No tenéis idea de mis superpoderes? Muchas gracias por salvarme. De nada, ahora déjate de pasteladas y pasemos a la acción. ¡Aparta! Bueno, el papel ha sido bastante difícil. He ido al gimnasio todos los días, he ido a alguien que me enseña a vocalizar, porque a mí me cuesta vocalizar a veces, y para aprender el acento canario. Y luego con el equipo técnico, pues bueno, no he tratado mucho con él. Me iba a mi camerino, ahí pasaba el rato jugando al ajedrez, solo. Son imágenes captadas esta misma mañana en las que podemos observar cómo la policía se lleva a Luna Moon Man al encontrarse evidencias de pornografía infantil en su casa. Antes con Luna Moon las cosas estaban mucho mejor. No había ni negros, ni chinos, ni sudacas. Pero ahora todo está sucio. ¡Qué desgracias que no vivimos en la época de Franco! Porque como viviese Franco, vamos, iba a durar este mucho, sí, sí. Me gustaría decir que sí. Pero no he tenido nada que ver. Las pruebas han aparecido en su casa porque él mismo ha provocado que así fuera. Así de simple. Y no le guardo ningún rencor, aunque ahora tenga que mear sentado por su culpa. Te lo advertí, Luna Moon. Te dije que ganaría. Yo decidí ponerte aquí. Y ahora te he puesto aquí. Y no pienses que cualquier abogado, juez, por muy justo que sea, te va a sacar de donde estás. Nosotros lo decidimos. ¡Los medios de comunicación! Thank you.
Imaginaros un preso. Se acaba de fugar, ¿no? Y entonces, claro, una vez que sale, pues, ¿qué necesita? Moverse, necesita un coche. Conseguir un coche. ¿Qué más necesita? Pues necesitará vestirse, claro. Necesitará ropa. Necesitará comida. Y luego, pues claro, necesita cariño. Necesita ver a su familia. ¡Hermano mío! La idea es seleccionar un preso, dejarle que se escape, seguirle, grabarle, ver cómo es feliz, cómo recupera las ganas de vivir, ¿eh? Y luego, pues, devolverlo a la cárcel, ¿eh? Es una putada. Y las putadas venden. Hermano, hermano, hermano. 10 años sin ver tu cara. Tan hermosa cara. Pero estás diferente. Tú también. Parece que la cárcel te ha cambiado a ti, no a mí, tío. Señores, siento interrumpir, pero este ha sido un programa de televisión. Y le hemos estado observando. Es hora de volver a la cárcel. Pero... Y por cierto, este no es tu hermano. Tu hermano murió hace 3 años. ¿A qué doy el pego? Entretenimiento en estado puro. Cuando Tony me contó su idea... me encantó. Me di cuenta de que... Tony no es tan diferente a mí. Es solo un niño travieso que busca algo con lo que jugar. En este caso, las mentes manipulables de los televidentes. Me encanta mi trabajo. Estás gorda, estás trabajando en la tele, tienes que adelgazar. ¿Me entiendes? Que hay Dios que te ve aquí. ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Yo llevo trabajando en esto 15 años. No entiendo a toda esa gente, albañiles, electricistas, limpiadoras del hogar, que se desploman, se rompen la espalda por una miseria. Fíjate en mí. Hacer entrevistas. Estoy tranquilo, relajado, escribo mis tonterías y me llevo una pasta. Seguid mi ejemplo, populacho, y triunfaréis. Este programa es rentable 100%. Si de algo sobra ahora mismo en la sociedad actual en la que vivimos son delincuentes, ¿eh? Que es nuestra materia prima. Y además no les pagamos. No les pagamos porque a ellos se les paga en años de reducción de condena, ¿vale? Luego, además, este programa está financiado con el dinero de los contribuyentes y su emisión es en plataforma pública. Por tanto, yo diría que tenemos los beneficios garantizados al 100%. La Fiscalía solo impuso una condición. Los presos debían de estar libres 3 horas. 3 horas y ni un minuto más. El tiempo suficiente para mantener alejados a picapleitos y defensores de derechos civiles. Durante esas 3 horas, los responsables del programa podían hacer con los presos lo que quisieran. Sondas anales, torturas, descargas eléctricas en pezones y encías. Cualquier clase de tortura, cualquier cosa hubiese valido. ¿Está harto de sentirse indignado al saber que los criminales no tienen el castigo que les corresponde? ¿Está harto de la existencia de una justicia benevolente y piadosa? ¿No cree que deberíamos reírnos de los delincuentes igual que ellos se han reído de la sociedad? Si es así, vea, criminales sueltos, criminales bobos, con ellos sí que podemos ser malos. ¿Podéis poner luego un cartel que ponga Bruno Spinelli, periodista? ¿Eh? Buenas tardes a todos. Bruno Spinelli. Tenéis 5 minutos, ¿eh? Para preguntar. Y me voy. ¿El caballero de azul? Ah, sí, muchos pensamos, yo incluido, que debido al espectacular éxito del programa os vais a acomodar ahora y vais a hacer un refrito tipo Operación Triunfo, Gran Hermano o directamente el bus, que ya están acomodados desde el principio. Quería saber si eso es cierto. ¿Es eso cierto? Ni. Me. Soy periodista, me saca el título de una tómbola, me he informado de lo que oigo. ¿Eh? ¿Me voy a las peluquerías a escuchar las conversaciones de las viejas? ¿Tú? Leche. Son todas leyendas urbanas, que tenéis en la cabeza, no sé qué tenéis en la cabeza, ¿vale? Esto va a ser la polla.
Un show que no había visto nunca. ¿Y qué garantías hay de esta novedad, de este show especial? El protagonista va a ser Lunamun Man. ¿Qué tienes en la cabezota esa? ¿Qué tienes ahí en el almendro, tío? ¿Cómo le dices eso, macho? Vamos a ver, a mí me he dicho algo, que tú estabas callado y no decías nada. ¿Cómo que callado? ¿Cómo que callado? Vamos a ver, es que... Nos he salvado el culo, ¿no? ¿Cómo lo vas a salvar? Vamos a ver, es Lunamun, es un superhéroe, tiene superpoderes. ¿Cómo lo vas a sacar de la cárcel? O sea, la directiva nos va a joder, es que nos va a joder. Es imposible. Pero, a ver, si no nos vamos a Waku Waku. Chicos, acabo de hablar con la directiva y que sepáis que la habéis dejado encantada. Les habéis dado toda una sorpresa y lo habéis dejado absolutamente flipados. Y de hecho, ya os consideran como un Dream Team. Ya, de hecho, se están preguntando a la directiva si no será que vosotros dos sois pareja. No. Qué lástima. Cállate, déjame hablar. Mira, la indicación que le dimos a los guionistas era básica. Que se inventaran una situación apocalíptica. Que Lunamun creyera que tenía que salvar al mundo. ¿Entiendes? Cállate, ¿entiendes la lógica de mi idea? ¿Lo pillas? ¿Eh? Cuanto mayor fuera la mentira, mayor serían las carcajadas. Como guionistas teníamos que hacer algo que motivase a Lunamun. Así que decidimos usar a su archienemigo, Sergei Gremlin. Este guión es una mierda. ¿Por qué tú lo digas? ¿Por el objetivo? Pues es una mierda. ¿Por qué? Porque es ficción. Pones ahí, está ahí una bomba, destruye a mucha gente. ¿Por qué no hacerlo en la realidad? No, nosotros hacemos... Te has quedado a mitad de camino, tío. Coño, vamos a ver, poner bancos, chopan, maquetas, etc. Yo lo que propongo es ir más allá. ¿Qué? Cogemos una bomba, la ponemos en el centro de la ciudad y la detonamos. ¿Qué dices? De hecho, una bomba pírica. Están preparando una cepa de un virus que es la leche, a las afueras de la ciudad. Unos laboratorios, los asaltamos, cogemos el virus, le empezamos una bomba, enfermedad a domicilio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver, tú no sabes dónde has venido. Esto es una productora, nosotros hacemos guiones, aquí hay un bueno y tú vas a hacer de malo. Si lo haces. Y propongo maldades. No, no propones maldades. Vamos a ver, tú tienes mucha tontería en la cabeza, ¿eh? Tú tienes mucha tontería. Cíñete al plan, porque me estás cansando. ¿Sabes cómo te digo? Vale. Vale, olvidemos el virus. Pero podré llevar a los 10 del ¿Qué haces? ¿Qué miembro viví? ¿Qué haces? ¿Qué miembro? ¿Ni qué miembro? Amy. Deja aquí a Amy, tranquila. Tú siempre te dices, Nelly. Tranquilo, respira, coge la bolsa. Vamos a ver. No tengas tonterías en la cabeza que me estás cansando ya, ¿eh? Que me estás cansando. Esto es un guión, si quieres lo haces, si no te vas. Hay 30 malos ahí esperando. 30. ¿Me oyes? ¿Eh? Es que son 30, son muchos. Así que o haces lo que nosotros... O te vas, es que te vas, que tienes mucha tontería aquí. Tengo una frustración que superar. Bueno, ¿y qué problema tengo yo? Me hago pajas invisible. Bueno, lo siento. ¿Tú alguna vez has intentado clavar un clavo sin martillo? Es un problema. ¿Lo has intentado? Es difícil, duele. Pues eso, tío. Es como morder el bicho. Vamos a ver. No tengo... Nada, sí. Y sí, yo te entiendo, pero vamos a ver. Lo he intentado todo, he intentado meter podemos... la cura. He intentado, no sé. Tranquilo. Vamos a ver, Gremlin, céntrate. Tú quieres el trabajo, ¿verdad? Sí, quiero estar aquí. Bueno, pues haz lo que nosotros te decimos. Vale. ¿Vale? ¿Eh? ¿Sigo nuestros pasos? De momento haré lo que tú dices. De momento seguiré tu camino. Gracias, Tony Sinton, por darme esta oportunidad. Y seré bueno, no tienes nada que temer. Seré bueno. De acuerdo, Ren. Palabrita del niño Jesús. Quiero que las cosas salgan bien. ¿Por qué no van a salir bien? Pues porque, yo qué sé, por ejemplo, que viene Lunamun y ve un cámara. O sea, pues quiero que piense que es un paparazzi o cosas así, yo qué sé. Paparazzi no. Turistas japoneses. Los tenemos contratados. Parecen turistas, pero realmente son cámaras. O sea, que son nuestros. Son nuestros. Cuidado. Oye, escucha, hay una cosa que me gusta. Muchas cámaras, por ejemplo. ¿Sabes cómo te digo? Que se vean muchas cámaras por todas. Muchas cámaras. Aquí ahora mismo hay 5 cámaras. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Una cámara. ¿Esto? Esto. Cámara.
Estamos rodeados de cámaras. Todas controladas por nosotros. No te preocupes. Te estoy diciendo que está todo controlado. Va a salir todo bien. O sea, que está todo controlado. Todo. 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 Vale. Y ya que tienes respuestas a todo, respóndeme una cosa. ¿Cómo podemos hacer para neutralizar los poderes de Luna Moon? Soy el agente Raúl Purvis. Él es mi compañero, el agente Santiago Santiamén. Puto folla, niños. En realidad nosotros somos la pareja principal del programa. Escoltamos a los criminales y nos encargamos de que todo vaya bien. Yo soy actor, no soy policía. Simplemente busco en este programa de televisión un trampolín para quizás algún día hacer un largometraje. De hecho, el papel de policía lo estoy aprendiendo de él, que él es policía. Yo aquí soy el poli, el madero. El gilipollas que pringa porque se comprometió para ver si le daban un ascenso, una polla. Yo no veo nada. Yo quiero aquí que salga todo bien. Y me den lo mío, mi plaza, yo quiero ser inspector. De Chamartín, ahí arriba, con los peces gordos, codándome con la gente que mola, ¿sabes? Sin dejar de tragar mierda, que es lo que me tiene aquí, tragando mierda, ¿sabes? Es que luego la encima me tiene aquí en la televisión. ¿Qué es la televisión? La televisión es una puta mierda. Enganchaba a cualquier gilipollas de ahí y... Andy, Tommy, me vas a esto. Mira, presta atención o te reviento a hostias, ¿vale?
Dile a tu novio que me baje el labio, que le suelto una hostia enseguida, ¿sabes? Mira, mira. Quita el puto arma, estate quieto. Siempre estás igual, coño, tranquilízate. Es que no la aguanto, es que su puta presencia me da asco. A ver, a mí también, pero que tengo que ser un poquito profesional, así que tranquilízate y déjame a mí, ¿vale? Habla tú con él. A ver, Lunamun, necesitamos su colaboración y es para algo importante, ¿vale? Así que présteme atención. Date más teles ahora, que estoy hecho polvo y no he sobado en todo el día. Escúcheme. Lunamun. 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 ¿Qué está ocurriendo, señor? ¿Pero qué está ocurriendo? Lunamun. Este hombre está dormido. ¡Pero que tenemos menos de 3 horas! ¡Pero despertarlo! ¡Despertarlo, coño! ¡Despertarlo! ¡Despiértalo de una puta hostia! Lunamun. Puto payaso de mierda que viene a reírse de nosotros. Lunamun. Lunamun. Eso ha sido por la puta cerveza de antes, tío. Mira cómo está, Yege la habrá hecho un chungo en el cuerpo, me cago en la puta. ¡Doctor! Despiértanoslo, que nos tiene ahí y que no se mueve. No sé si es buena idea, podría tener efectos secundarios. Mira, friki de mierda, necesito tenerlo a tope, el tiempo corre, ¿vale? O lo despierto ahora mismo o llamo a un peluquero que meta mano con lo suyo. Tranquilito, ¿vale? Ya le meto la endocaína. Está tardando. Ahora, si se queda impotente, es culpa suya. Pero un periqueta le tenéis despierto. Ya me marcho de aquí, linda dama española. Me cargaba el hippie de mierda ese corazón. Que me voy. Acá hay. Por el culo no. La luna. La luna. Sí, señor fiscal. Va como la seda. Ajá, sí, sí, el mejor programa que he visto en mi... ¿Qué programa? ¡Cine! La mejor película que he visto en mi vida. Sí, por supuesto, su excelencia. Cuando tenga alguna novedad, le llamaré. Hasta luego. ¡Ey! Creo que se está despertando. ¿Qué me dices? Sí, parece que se está despertando. Oye, venga, vamos, rápido, que no hemos hecho nada toda la tarde. Ay, tío. ¿Sigo siendo guapo o qué? Mira, guapo. Guapa, te voy a dejar yo a ti la cara, gilipollas. Qué basto eres, tío. Un basto me... Vale, puta, ya, vale. Vale con puta. El puto arma, tronco. Deja el Al puto final arma. Del día, Lunamun, te la vas a ver conmigo. ¿Contigo? ¿Contigo, payaso? Soy un superhéroe, ¿sabes? Soy un superhéroe. Un superhéroe, me cago en la puta. Tú lo que eres es un payaso. Bueno, basta. Basta ya. Los dos. Ahora me vas a escuchar tú a mí, palurdo de mierda. Un simple chasqueo y te vuelvo a meter en la trena. Así que tú decides. Pero, ¿qué coño quieren de mí? ¿Qué coño quieren de mí, vos, de mierda? Se trata de tu querido amigo, Sergei Gremlin. Ha perdido el control. ¿Quién, Gremlin? Gremlin nunca fue mi amigo. Eso es un tolete. Sí, un tolete. Pero ese tolete tiene una bomba vírica capaz de destruir toda la ciudad. Todo rodeado de niños, colegios, hazte la idea. Si se acerca un policía, lo detona. Si ve algo sospechoso, lo detona. Eres nuestra única solución, Lunamun. Tú eres un superhéroe. Eres el único que puede hacer algo. Eso era antes. Antes que me drogasen en la cárcel. Vale. Te hemos drogado, pero ha sido por tu bien, Lunamun. Además, aún así, eres capaz de resistir las balas, las roturas, el fuego, las enfermedades víricas. Solo tú, Lunamun, coño, eres un héroe. Eres el único que puede hacer algo. Mira qué gran circunstancia por el Lunamun. Ay, es muy paparata, se cree que va a salvar el mundo. Me encanta ese trabajo. It's amazing. Tome. Esa es la dirección que ese demente sin polla nos ha dado. Parece disfrutar restregándonos por la cara sus coordenadas exactas. Pero, ¿este tío es un gitano? ¿Que está deprimido o qué? No sé, supongo que cuando no tienes polla se te va la olla.
Bueno, no obstante, hemos decidido que para el éxito de la misión era necesario asignarle un compañero. Mírelo como su Robin particular. Estás equivocando. Yo trabajo solo. Hey, socio, voy a ser tu nuevo compi. Puedes llamarme Black Langosta. ¿Qué pasa? ¿Usted trabaja solo? ¿Acaso en su redacción no hay gente que trabaje con usted? Pues Luna Moon, igual. Necesita a alguien que le apoye, que le traiga las cosas. Un escudero. Un secretario. Eso es lo que necesita Luna Moon. Y así lo hicimos. Hicimos un personaje tan sumamente tonto y cómico que si uno es Luna Moon, el otro podría ser Eclipse. Un Eclipse de Luna Moon. Pero a ver, ¿cómo no iban a cogerme, eh? ¿Membrillo? Mira quién soy. Soy el mayor fan de Luna Moon Man. De sentido común que me cogieran. Sí, Yastel. Sí, que quería hablar con vosotros. Otra vez. Que es que, a ver, me veis dos malditas semanas sin internet. Yo no pienso trabajar con este tío. De hecho, no voy a ser ni una mierda. Además, ¿a cuenta de qué voy a hacer esto ahora con ustedes? Llegó el ruso a este, tío. Le creyeron a él antes que a mí. Me metieron en la cárcel un montón de años. Puteado ahí, pero exagerado. Que no, no, que no lo voy a hacer, tío. Vas a hacer lo que nosotros te digamos, ¿vale? Esto no es tu puta isla. Eso nada. Pileli, por Dios, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Garimba. Qué puto borracho de mierda. Cámara, escucha. No me jodas, ¿vale? Tengo que pasar desapercibido. Vale, mantente la distancia. Pues te vas. Pongo un doble, cariño. Sabía que te iba a encontrar un amor. De esta no te vas a sacar de Dios. ¿Pero qué vas a hacer tú solo, payaso? Es
Soy un superhéroe, déjame tranquilo ver el fútbol, anda. Yo solo... ¡Muchachos! ¡Gente! ¡Chavales! ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡Que tenemos aquí al pederasta Lunamun! ¡Al gilipollas que va con una antifada a la guardería a apoyarse a vuestras hermanas, a vuestros hijos! ¡Es un puto pedófilo de mierda, vos que no lo entendéis! ¡Es un chaval que va a flipar! ¡Tú gilipollas, encima! ¿Tú qué haces con este? ¿Qué haces con este? ¿Eh? A ti también te gusta ahí tocar a los niños, tocar a los niños. Tocar, ¿eh? Yo vengo por este, yo no vengo aquí buscando yo. ¡Venga, las hostias! ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué? 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 Esta tifa de mariquita que llevas ahí, que disfrutas con las mugres, ¿eh? Hacemos un masaje, cabrón. ¿Guapo? Soy un simple funcionario, he venido a tomarme un pacharán. Te voy a reventar las... ¡No! ¡Las gafas! ¡No me pegues, por favor! No me vas a quitar ese privilegio, ¿verdad? Soy de Tenerife, como tú. ¿De Tenerife? De la laguna. Canarios somos, unidos estaremos. ¿Tenerife? Pertenece al mundo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Si el mundo explotase... Tenerife también, ¿verdad? Supongo. Tengo que detener a Gremlin. Acabaré con su bomba. Salvaré a Tenerife. ¡Aparta, pollagoba! Es el fiscal otra vez. ¡Mierda, mierda! ¡No, no, tío! ¡No lo cojas, no lo cojas! No lo cojas. Como sepa que un pederasta con superpoderes se nos ha escapado, ¿eh? ¡Se nos hunde el barco! ¡Se nos hunde el barco! ¡Se nos hunde el barco! ¿Qué dice? Dice que se nos acaba el tiempo. Que quiere ver a Lunamun otra vez entre rejas. Bueno. ¿Y tú qué tal? Si encuentro ese hijo de puta, lo reviento. Hola socios, soy la langosta, el intrépido compañero del insuperable Lunamun Man. Su compañero, vamos. ¿La habéis visto? Es que no es nada sin mí. ¡Respondedme! ¡Cabrones! ¡El programa se ha acabado, Purris! ¿Me oyes? ¡Encuentra a Lunamun y devuelve a la cárcel! ¡Es que no sé dónde está! ¡Me importa un bledo! ¡Si el fiscal se entera, acabaremos todos en la cárcel! No puedo hacer nada, que este tío tiene que estar a ponernos en África. ¿Qué dice, gilipollas? Lunamun. Ustedes los dos son unos malditos racistas. Dame la dirección de Gremlin. Voy a ir a por él. ¿Qué? ¿Eh? No. Me alegro que hayas venido, tenemos que ir un montón a la cárcel. ¿Qué cárcel ni qué cárcel? Te voy a salvar a Tenerife, muchacho. Te vas a salvar a Tenerife, pero si todo... ¿Qué? Y hecho de gofio, es normal. ¿Acaso Tenerife no merece ser salvado o qué? Llevan años y años riéndose de nosotros, colocándonos un puto cuadro en una para el tiempo. No saben ni dónde estamos colocados. No somos África. No somos españoles. Somos canarios, joder. Y la Virgen de Almudena es una mierda al lado de la Virgen de Candelaria. Virgen de la Candelaria, la morenita, la ricachona. Así que dime la dirección de Gremlin ya. ¡Que me la des, joder! Parque del Atlántico. ¡Vuelve! ¡Imbécil, que era una broma! Estamos jodidos, ¿no? Un poco. ¿Ah?
Bueno, siempre puedes pillar a cualquier guaitrapa, lo vistes de Luna Moon y lo metes de vuelta a la cárcel. Me habría encantado. Como encuentro un candidato, lo hago, tío. Me han pegado una paliza. Y creo que tengo algo en el ojo. Llévame a casa. A casa. A casa. Cállate, anda. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasa? Tú imagínate. Sí. Que lo que nos contó el anormal de Gremlin. Sí. Fue el acierto. Uno es laboratorio. Los asaltamos. Cogemos el virus. Le endosamos una bomba. Enfermedad a domicilio. Palabrita del niño Jesús. La policía no quiere divulgarlo, ¿vale? Pero una fuente muy fiable que tengo, ¿eh? Me ha dicho que anoche asaltaron los laboratorios Quimera. O sea, que va a resultar que el idiota de Kremlin este tiene la bomba vírica. Se nos hunde el barco, se nos hunde el barco, se nos hunde el barco. Voy a dar la del pulpo, tío. Te voy. ¿Un coño? Joder. Cari, te he dicho muchas veces que no me llames al trabajo. ¿No está bien? Sí, traeré pan, también leche. Y también que te daré un masaje. Pero, Cari, todo tiene su momento. Estoy a punto de tener el enfrentamiento de... Yo estoy reventado, mano. Si yo no fumo esto. Bien, gordo. Ponte atrás. Ponte atrás, activo esta mierda. Mueve una mamona de las tuyas. Activo esta bomba. Solo tengo que darle este botón y mando al mundo al carajo, al carajo. Voy a cambiar el mundo. La gente empezará a pudrirse y yo, un freak, será considerado completamente normal. Ya no tendré que usar mi dedo para que suplan mi miembro viril. Ya no tendré que usar leche condensada. ¿Estás diciendo, puto giondo de mierda? Te voy a tener, loco de los cojones. Tengo una bomba. Ponte atrás. Tengo una bomba. No puedes hacer nada. Eso me tiene que ocurrir para detenerte. ¡Por cojones! ¿Qué te ríes, bro? ¿Qué te ríes? Tío, ¿tú de verdad crees que en el fin del mundo la gente va a acudir a ti? ¿Tú crees que la gente pondría sus esperanzas en ti? ¿Con un traje ridículo? Tío, que eres un mamarracho. Tío, que no. Eso solo ocurre en la televisión. De hecho, estás en la televisión. ¿Qué estás diciendo? Mira. Es una gran mentira, curro. Una mentira creada por los grandes medios, tío. El parque está lleno de cámaras. Tan seguido desde acá salido de la cárcel, tío. Eso es imposible. Vivimos en la era del Gran Hermano. ¿Cómo no va a ser posible? ¿Cómo no va a ser posible? Entonces, ¿todo? ¿Todo es mentira? Me temo que sí. Una gran mentira. Bienvenido al mundo de la televisión. ¿Sabes lo más gracioso de todo? Que vas a volver a la cárcel. La primera vez cuando puse las pruebas en tu casa fue la risa. Esta vez... Sergei, siempre te he considerado mi socio, mi compadre. Un poco bobo y tal, pero... un coleguita a muerte. Y desde que pasó aquello en la luna, me he sentido culpable. Me siento responsable por eso. Y por eso he decidido buscar la solución a tu problema. Y creo que la he encontrado.
Además, eres mi único amigo gay. Nunca te daría la espalda. ¿Y qué tienes? ¿Hilo? Sí. ¿Salamoso? Namón, me ha salvado la vida. Nena, déjate de pasteles y pasemos a la acción. ¿Qué puedo decir de Luna Moon? Yo la descubrí. Es... Tiene lo mejor de la luna y lo mejor de la tierra. Tiene la potencia canaria y el retraso, la hora de retraso que tiene. Pero bueno, que es cosa de una hora. Es poco y es buena gente. Y ha salvado el mundo. Y bueno, yo estuve ahí apoyándolo porque sabía que valía. Yo sabía que valía. Sí, yo siempre apoyé a Luna Moon. Ha sido un tipo fantástico, es justo el héroe que nos merecemos. Yo siempre la apoyé, yo sabía lo que iba a hacer. Todo eso que oigáis es mentira. Yo quería que él demostrara de lo que es capaz. Y lo ha demostrado al final. Confiemos en un amor. Bueno, señores, me gustaría decirle que España es un lugar mejor ya, dado que hay una rata comunista menos. Muchas gracias. De verdad que lamentamos el malentendido. Es que no queríamos meterte en la cárcel. Venga, si son solo así unas horas más. Venga, tranquilo. Claro que si necesitas denunciarnos, puede ser un grave error. Hombre, denunciar. Tendría que denunciar, ¿verdad, señor? Langosta, señor Langosta. No pienso denunciaros. No ha sido culpa vuestra. Pero sí que me vengaré. De Luna Moon Man.